¿La casa? Ajá. ¿Ya no? ¿Ya no? ¿De acá no? ¿O van a estar allá haciendo? Allá voy a... Compañeros, estamos aquí en un plantón, en el marco de una mesa de diálogo para la defensa, compañeros, de los derechos del bienestar universitario, y nos dirigimos a los estudiantes presentes el día de hoy en esta jornada de lucha y a la comunidad estudiantil sanmarquina. Estamos transmitiendo a través de las diferentes páginas de los gremios y acá nos encontramos pues también diferentes gremios estudiantiles. Estamos presentes el gremio de la Federación Universitaria de San Marcos, el gremio, el Centro Federado de Sociales, el Centro Federado de Economía y también el gremio de la Vivienda Universitaria y el Comité de Comensales. Actualmente venimos exigiendo el cumplimiento de plataformas reivindicativas para la defensa del bienestar universitario que se han ido postergando desde hace muchos meses, entre los cuales está la defensa, compañeros, de la construcción de nuevos pabellones de residencia universitaria, asimismo la formalización de los nuevos residentes. En ese sentido es importante pues comprender, compañeros, que la lucha que hemos venido a emprender nosotros como gremio tiene una razón. Esta lucha por la formalización es porque hay estudiantes de bajos recursos económicos que no han podido presentarse en la convocatoria que ha realizado la OGBU de nuevos residentes, y es por ello que se ha presentado la convocatoria del gremio de la vivienda universitaria. Hasta el día de hoy venimos luchando porque estos compañeros puedan formalizarse, dado que su situación socioeconómica es precaria, dado que tienen otro tipo de problemáticas a nivel familiar inclusive, y todo ello, compañeros, se los hemos planteado a las autoridades, como al señor Miguel Rodríguez, la señora Priscila León. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay una respuesta democrática de las autoridades, e inclusive en contra de los planteamientos del espíritu democrático que nosotros hemos ido desarrollando, las autoridades pretenden expulsar, sancionar, amedrentar a los compañeros que venimos luchando en la residencia universitaria y en general en el movimiento estudiantil sanmarquino. En ese sentido, compañeros, como gremio de vivienda universitaria nos reafirmamos cabalmente en la defensa de los derechos del bienestar universitario. Asimismo, nos ratificamos en la defensa plena de nuestros compañeros que están luchando por su formalización. También estamos, en este caso, luchando porque las autoridades, pues, nos permitan acceder a las mesas de diálogo, que en este caso nos vienen negando de manera totalmente pues autoritaria y antidemocrática. Es el carácter, lamentablemente, de las autoridades actuales de la Oficina General de Bienestar Universitario. Invito también a los otros gremios a que se puedan pronunciar en función de las problemáticas que venimos atravesando dentro del bienestar universitario, compañeros. Palmas de vida, compañeros. Compañeros, considero necesario que todo aquel que tenga alguna
¡Viva! ¡Viva los estudiantes organizados de sociales! ¡Viva! ¡Viva los estudiantes organizados de letras! ¡Viva! ¡Viva los estudiantes organizados de la Facultad de Derecho y Ciencia Política! ¡Viva! ¡Viva los estudiantes organizados de todas las facultades! ¡Viva! ¡Viva el gremio de vivienda universitaria! ¡Viva! Buenas tardes, compañeros. Reciban un saludo del Centro Federal de Sociales. Saludar la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy y también de los gremios estudiantiles y emplazar a los otros gremios a que se sumen en esta lucha en función de la defensa del bienestar universitario que viene siendo recortado por parte de las autoridades. Para ver el problema de una manera más general, compañeros, en estos momentos existe una política privatista impulsada desde el Estado peruano en función justamente de que la educación superior sea solamente para un sector de la sociedad, ¿no? Y de esa forma negarle el derecho a los hijos del pueblo a poder entrar a la universidad. Porque, ¿qué significa, por ejemplo, los costos de admisión, los costos de academia, los costos internos que nos dan acá en la Universidad de San Marcos o en la Universidad Pública en general? Eso en la práctica significa negarle el derecho fundamental a un gran sector popular de la sociedad peruana a que pueda educarse y aquí tenga perspectiva de desarrollo, ¿no? En ese sentido, es necesario rechazar esa política privatista de la educación que viene siendo impulsada y que se ampara en la Ley Universitaria 3220 y también se ampara en la Constitución Política Nacional. Ahora, sobre el problema del bienestar universitario, compañeros, es claro, ¿no? Las autoridades ven esto como un costo y no lo ven como un derecho fundamental de los estudiantes y por eso siempre han tratado de sacar a los residentes de la vivienda y siempre tratan también de reducir la cantidad de alimentos en el comedor, de reducir el presupuesto de la clínica, el transporte, por ejemplo, no sale ahora a recoger a los compañeros que viven fuera de la universidad. Y frente a eso, ¿qué han hecho los estudiantes? Los estudiantes no se han quedado de brazos cruzados, sino que por el contrario, han entrado a la residencia, han tomado los puestos justamente para ampliar el bienestar. Y las autoridades aducen que eso es ilegal, pero en todo caso hay que preguntarle a las autoridades cómo nace la residencia universitaria. Fue a partir de una toma de los estudiantes que hicieron justamente a pabellones vacíos, porque los compañeros sabemos claramente que nada nos cae del cielo, sino que todo lo hemos arrancado en lucha, y de ahí afuera también lo sabe el pueblo. Y también rechazar en este caso la política persecutoria que viene aplicando las autoridades, que es parte de la política policiaca que aplica el Estado peruano para encarcelar o para perseguir hostigantes que piensan distinto. Y sobre eso, por ejemplo, hay compañeros sanmarquinos que han sido encarcelados en algún momento por tener una posición en favor del pueblo, una posición en contra de la explotación del régimen que se vive en nuestro país. Entonces, las autoridades, en vez de formalizar a los compañeros que han entrado a la vivienda, ¿qué es lo que han hecho? Los hostigan, los persiguen, a sus dirigentes los expulsan. Entonces, ¿es acaso, está mal acaso luchar por el bienestar universitario? Pues no, ¿no? Entonces, exigimos, en este caso como Centro Federal de Sociales, la formalización de todos los residentes que han ingresado, exigimos la construcción de nuevos pabellones para la vivienda universitaria. Entender también, compañeros, que esta lucha no debe reducirse en este caso a cuestiones solamente de carácter reivindicativo, porque eso es momentáneo, ya que en algún momento, si las autoridades vuelven a tener más poder, van a votar a los residentes u otras cosas más, ¿no? Entonces, siempre es necesario elevar la lucha a un plano político, y por eso justamente desde la Federación Universitaria de San Marcos se ha impulsado lo que vendría a ser la lucha por una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, entendiendo que este proceso va a servir para agitar las problemáticas de la sociedad peruana, va a servir para arrancar ciertos derechos en favor de los estudiantes y va a generar mejores condiciones para en el futuro elevar la lucha política y desarrollar una lucha como tal en función de transformar la sociedad peruana. Entonces, compañeros, para finalizar unas arengas, ¡por la formalización de los residentes de la vivienda universitaria! ¡Ahora! ¡Por el aumento de las raciones en el comedor universitario! ¡Ahora! ¡Por la defensa de los principios democráticos de la universidad pública! ¡Ahora! ¡Viva el gremio de la residencia universitaria! ¡Viva! ¡Viva el Centro Federado de Sociales! ¡Viva! ¡Viva la Federación Universitaria de San Marcos! ¡Viva! ¡Palmas de unidad, compañeros! Otro gremio que vaya a pronunciarse. Economía.
buenas tardes con todos los presentes. Soy Centro Federado de Economía, hacemos presente. Nos sumamos en la vez... saludamos a la lucha que viene impulsando los residentes. Soy residente de Ciudad Universitaria también. El día de hoy se vi el amedrentamiento de las autoridades hacia los nuevos residentes adjudicados de Grebu, negándoles el libre acceso al derecho a la alimentación. Bueno, ya que varios congresistas, como bien ya saben, han hecho visitas inopinadas a Marcos, servir al pueblo de todo corazón. Servir al pueblo de todo corazón. Otro gremio que se quiera pronunciar. Buenas tardes, compañeros. Recibamos un saludo cordial de la Junta Directiva del Comité de Congresales. Estamos aquí en esta oportunidad, ¿no?, para garantizar que se realice la mesa de diálogo con las autoridades. Mesa de diálogo que se había elaborado y planteado a partir de Bienestar Universitario y donde se van a tocar puntos importantes, ¿no? El día de hoy, el tema de la residencia universitaria, ¿no? Las problemáticas que afectan a los estudiantes en ese sentido son importantes que se puedan discutir, ¿no?, con las autoridades y se puedan plantear soluciones efectivas, compañeros. En ese sentido estamos aquí para que se garantice el diálogo y no se suspenda como en otras ocasiones, ¿no? Las autoridades ven que los estudiantes organizados se acercan, ¿no?, a plantearles propuestas, ¿no?, y arengas y simplemente rehuyen, ¿no? Estamos aquí para evitar que eso ocurra, ¿no? Invitamos a la comunidad universitaria en general a informarse, ¿no?, a poder bajar, ¿no?, a sostener esta medida que implica, ¿no?, la defensa del bienestar universitario, porque sesiones como esta se van a repetir constantemente, ¿no?, y por eso exhortamos a la participación estudiantil en general. Muchas gracias. Compañeros, buenas tardes. Quienes habla es uno de los voceros de los residentes de formación apoyados por el gremio de vivienda universitaria. En ese sentido, también manifestar, pues, ¿no?, nuestra problemática y que actualmente, y por la cual venimos aquí, ¿no?, a poder dialogar y poder la vez con la autoridad. En ese sentido, es que esperamos, estamos en la expectativa y hemos venido aquí, no recién, sino venimos de una lucha de meses por poder materializar la formalización que tanto necesitamos. ¿Por qué necesitamos ser formalizados? Es un hecho concreto, porque nosotros, pues, hemos venido aquí a través de parte de las crisis que viene la sociedad peruana, sufrir de violencia física, hasta sexual, carecer de un techo, carecer de un plato de comida, carecer en síntesis de las condiciones óptimas, las condiciones básicas para poder ejercer lo que es una carrera universitaria al lugar. En ese sentido, es que necesitamos la residencia universitaria para ese fin. Necesitamos, pues, un techo. Y no solamente somos nosotros. Cada vez se incrementa, así como se incrementa nuestro costo de vida, se incrementa también la cantidad de población que requiere, que carece de esos derechos básicos. En ese sentido, es que venimos aquí a poder utilizar ello. Las autoridades mencionan que quieren dialogar. Nosotros, pues, como estudiantes organizados, en la práctica estamos demostrando que estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a conversar. En ningún momento estamos viendo ello. Ya las autoridades en la práctica también van a demostrar si realmente, como dicen, están dispuestos al diálogo y dispuestos a resolver la situación. Es en la práctica donde se ponen las cosas, no con las palabras. En la práctica realmente van a demostrar si están predispuestos y si ya están, pues, realmente existiendo y cuanto antes ya aperturando y desarrollando la mesa de diálogo y aquí, pues, resolviendo también las necesidades vertidas de forma reivindicativa y demás demandas que tenemos los estudiantes. ¡Viva los centros organizados! ¡Viva! ¡Viva el gremio de residencia! ¡Viva! ¡Viva la Federación Universitaria de San Marcos! ¡Viva! ¡Viva el Centro Federal de Economía! ¡Viva! ¡Viva el Centro Federal de Sociales! ¡Viva! ¡Viva!
Comité de Comensales. ¡Viva! ¡Viva la justa lucha de los estudiantes organizados! ¡Viva! Manos sometidas, compañeros. La pide, compañeros. ¡Viva el Centro Federal de Ingeniería Electrónica! ¡Viva! Compañeros, como jubilados, bueno, pronunciarnos en representación de los compañeros, ya como escritorio no se hace nada. Tenemos un pliego de reclamos, los cuales son justos, producto de que tenemos necesidades, que sean más económicas, psicológicas, ¿no? Las diferentes necesidades que atraviesan los estudiantes sanmarquinos, y que pues eso se ve plasmado, ¿no?, en las luchas de los estudiantes, y por eso que estamos aquí ahora, con el fin pues de alzar nuestra voz de protesta y que los autoridades no rehuyen a la mesa de diálogo, al contrario, pues estamos aquí con el fin de poder conversar, dialogar, y llegar a acuerdos que beneficien a las estudiantes, ya que tanto se llenan la boca de decir que sirven a los estudiantes, pues es el momento que lo demuestren. Bueno, compañeros, nosotros como adjudicados venimos en un proceso de lucha desde hace meses por la necesidad de ocupar un espacio, por la necesidad de ocupar la vivienda universitaria, que es un derecho que debe ser exigido por todos los estudiantes. Es por eso que estamos aquí organizados diferentes gremios, ¿no?, que también se suman y se solidarizan. En residencia universitaria hay múltiples deficiencias que se pueden constatar, ¿no?, desde fuera simplemente. Por ejemplo, la falta de internet, ¿no?, que es uno de los problemas que más afecta a los estudiantes, a los residentes, ya que en la actualidad las clases siguen siendo algunas clases siguen siendo virtuales, por lo cual hay una necesidad, ¿no? La universidad se enjacta de decir que tiene una red inalámbrica, pero residencia universitaria no tiene, pues, ¿no? En la mayoría de espacios no hay internet, simplemente el internet está en la sala de cómputo, lo cual pues, es una evidencia de que las autoridades muchas veces mienten respecto a los avances, ¿no?, que supuestamente para ellas son significativos, pero en la realidad no es así. Así también hay otros problemas como la infraestructura. Residencia universitaria ha sido declarada por INDECI como inhabitable desde el 2016. Ya han transcurrido 6 años y la vivienda universitaria sigue ahí. Nosotros corremos el peligro de que esta infraestructura en cualquier momento se caiga y pues termine afectando a muchos compañeros. Estos informes son alarmantes, compañeros, y deben ser por fundamento también para que nosotros podamos seguir en pie de lucha, seguir organizados por la defensa del bienestar universitario, por la defensa del comedor universitario también, que está sumado aquí a las justas luchas y de los otros gremios. Bueno, pues finalizaría con unas arengas. ¡Por la formalización de los nuevos residentes! ¡Ahora! 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 ¡Viva el movimiento universitario, compañeros! ¡Viva! Un saludo a todos los compañeros y compañeras que están presentes. Es muestra, pues, de que la lucha continúa, de que aún los problemas son vigentes. Creo que es necesario, al menos para relacionar, ¿no?, el problema de vivienda, pues no solamente dentro de San Marcos, sino a nivel nacional, tanto en temas universitarios como también en la sociedad, ¿no? En ese sentido, la situación actual que estamos viviendo dentro de residencia, pues la problemática que estamos viviendo dentro de residencia y que las autoridades pues tienen que resolver, en todo caso no se va a acabar, y eso se lo mencionamos y lo han mencionado varios dirigentes también, pues con no asistir o demorarse a las reuniones, ¿no? La problemática de la vivienda es un problema generalizado, y esta pequeña lucha pues
Es una lucha que se está viviendo en varias partes, ¿no? En ese sentido, yo instaría en todo caso, compañeros, a abarcar el problema de vivienda a nivel general, a nivel nacional, ¿no? Es un problema, pues, que tiene que resolverse y es un problema que merece, en todo caso, una lucha intensa y una lucha a largo plazo, ¿no? Y es por eso que los dirigentes, pues, se deben, en general, a sus bases. Y eso se lo menciono en todo caso, ¿no? Como compañero de base a todos los gremios, a la Federación Universitaria, a todos los centros federados. Hay una necesidad, pues, de tener una convicción, ¿no? Y en ese sentido no se puede dudar, o no se puede dar ni un tantito, pues, de duda respecto a las banderas que está levantando actualmente el GREU, ¿no? Es necesario los nuevos pabellones, evidentemente, porque hay estudiantes que están viviendo en áreas comunes, ¿no? Es necesario el Wi-Fi, porque hay estudiantes, pues, que no pueden pagarse, en todo caso, los datos para llevar sus clases, que actualmente son semipresenciales. Es necesario la alimentación, porque estudiantes no les alcanza con el trabajo que están realizando para costearse sus alimentos. Entonces, es concreto, compañeros, la lucha es justa y eso no lo podemos dudar. Y los dirigentes, pues, en general no pueden dudarlo ni un tantito, ¿no? Para finalizar en todo, compañeros, algunas arengas creo que son necesarias también. Es necesario reactivar la lucha, es necesario reactivar la lucha a nivel de federación, ¿no? ¡Viva la Federación Universitaria de San Marcos, compañeros! ¡Viva! ¡Viva la justa lucha del pueblo! ¡Viva! ¡Viva la lucha de GREU! ¡Viva!